Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro del servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que llegó la película titulada Solo una noche de juegos para contarnos la historia de Jan, un chico que empieza una relación con una chica llamada Pia, pero todo se va a tornar un poco raro cuando ella lo invite a pasar una noche de juegos con sus amigos, por lo cual luego de haber visto esta película de menos de 2 horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí, para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán, en los minutos finales Jan entra en la zona de un tigre para poder intentar salvar a Matt, pero al darse cuenta que no estaba en este lugar intenta salir rápidamente. El tigre se despierta e intenta atrapar a este chico, pero por suerte Pia y sus amigos lo logran sacar a tiempo usando una cuerda. Ya con él a salvo le dice a Pia que realmente siente haberse comportado como un patán en esta noche, solo que tenía miedo de perderla ahora que Matt quería recuperarla, pero Pia le dice que no tiene de qué preocuparse. Ella ya tiene claros sus sentimientos. Ya luego de esto, con todos los amigos de Pia felices, cada uno se va a su casa. Damos un salto de tiempo y vemos que Jan y Pia siguen juntos. Y ahora es turno de pasar una noche de juegos, pero esta vez en el departamento de Jan, siendo de esta manera que se termina la película titulada Solo una noche de juegos. Cabe mencionar que tenemos una escena post-créditos, pero únicamente se trata de cómo los amigos de Pia están bailando. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasó al final de esta cinta, y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero hablemos de la noche de juegos, que al parecer no hubo nada extraño fuera de lo normal. Únicamente fueron amigos de Pia que trataron de mala forma a Jan, esto por no ser como ellos. Y esto lo vemos aún más explícito con la llegada de Matt, el exnovio de Pia, el cual sin duda trata de humillar a Jan en cualquier momento que pueda, y nadie hace algo para poder detenerlo. Únicamente Pia trata de calmar las cosas e incluso quiere irse para evitar situaciones incómodas, pero claro, Jan no se deja tratar mal por nadie, y sin duda este chico de alguna u otra forma logró ganarse el respeto de los amigos de Pia, luego de toda una noche muy intensa. Incluso ahora, como vemos, Jan usará la casa de las amigas de Pia para poder jugar, sino que ahora todos van a llegar al departamento de Jan para poder jugar. Solo que en esta ocasión Matt no estará presente, esto claro para evitar malas intenciones o dobles sentidos. Ahora sí, las cosas irán mucho mejor que antes. Sin duda todos los personajes han tenido un gran desarrollo, y no solo lo digo por los amigos principales, sino también por la trabajadora de la casa y el amigo de Jan. Al parecer ellos dos van a iniciar una relación ya que se conocieron en la noche de juegos. Todo salió bastante bien, incluso después de que Jan casi es devorado por un tigre, el cual sí estaba a punto de llevárselo a su cueva dentro de su hábitat. No creo que tengamos una secuela, ya que de por sí todas las historias han sido cerradas, así que solo queda continuar con la vida. Como dato adicional, esta película está dentro del género de comedia, que es un poco hilarante y algo picante. En lo personal sí me gustó esta película titulada Solo una noche de juegos. Es bastante dinámica, aunque por momentos un poco lenta. Aún así, hay varias secuencias que no me esperaba ver. Fuera de eso, me parece una película algo familiar. Esto lo digo ya que hay desnudos en esta historia. Es por todo eso que yo le voy a dar un 7.6 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Solo una noche de juegos. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.